Vamos a saludar, vamos a darle los buenos días a Daniel Gutiérrez desde la provincia de San Luis, en la ciudad de Villa Mercedes, quien tiene a su cargo la cobertura de esta situación. Daniel, muy pero muy buenos días, gracias por tu comunicación. Te saludamos desde la capital de la provincia de Santa Cruz, Villa Mercedes. Buenos días Daniel. Bueno, contanos por favor un poquito sobre esta situación. Sí, ¿cómo te va, Javier? Bueno, primero un saludo a toda la gente allí en el sur argentino y en Gallegos. La verdad que ser noticia por este tema cuando las distintas ciudades de la Argentina y provincias podemos mostrar tantas cosas, tener que a lo mejor hablar de esto que también a nosotros nos sorprendió, te cuento, Javier, porque en los años que uno lleva de periodismo, radial, televisivo, casi dos décadas, la verdad que no hemos visto este tipo de peleas en las circunstancias que se dieron. Generalmente, a lo mejor, chicos, adolescentes, jóvenes saliendo de un boliche bailable, pero no en una tarde de Villa Mercedina. Te diría más, el sábado fue una tarde más de primavera que de invierno, porque el viento sonda que sopló desde Mendoza y San Juan, aquí no era fuerte, pero sí había hecho elevar la temperatura hasta los 24, casi 25 grados. Una hermosa jornada. Una hermosa jornada, te digo, realmente una jornada de pleno sol. Y bueno, los hechos se desencadenaron cerca de la hora 18 en la zona centro-oeste de Villa Mercedes. Y la verdad que por la virulencia dejó perplejos a los villamercedinos, ¿no?, en su conjunto. Esto fue así, mirá, un auto venía transitando por una de las avenidas de Villa Mercedes, que se denomina Presidente Perón, sí, y a la altura de una de las calles, Paraguay, ese auto se queda, ese era un Fiat Uno. Lo habían retirado de un taller mecánico y el auto, por un desperfecto, se queda allí en el medio de la calle. Pide auxilio a otras personas, amigos, familiares, y llega un auto, un 128, a auxiliarlos. Bueno, y allí hay dos versiones. Nosotros, si bien los protagonistas no han hablado oficialmente, sí lo hemos hecho con ambas familias que no se conocen, y que no tenían nada que ver. No tenían relación previa, ningún tipo de contacto. Exactamente, no había, exactamente, como bien vos decís, Javier, no había una relación previa. Pero sí en el off the record, tratando de entender qué pudo haber pasado, hablábamos con unos y otros. Lo que nos relatan es que había tres hombres, Raúl y Gustavo Fernández, de 51 años, hermanos, mellizos, y Nicolás Fernández, hijo y sobrino de los mellizos Fernández, de 23 años. Ellos sí estaban parados en la esquina. Según cuentan, una de las versiones es que estaban tomando unos tragos, algo que fue confirmado por la policía, porque la persona que está hospitalizada en intensiva efectivamente tenía un grado de alcoholemia en sangre. Desconocemos el porcentaje, pero tenía alcohol en sangre. Y dicen que, bueno, que de alguna manera le llamaron la atención a los dos automovilistas porque, bueno, en esto de remolcarse, de haberse detenido el auto, dicen que pusieron en riesgo a una joven que iba en motocicleta y a una señora que había cruzado con el nene. Les gritaron y allí se gritaron y empezaron a gritarse y la cosa se fue de las manos. Esto se origina, como habitualmente, cualquier hecho de tránsito, cualquier discusión en cualquier ciudad del país, y bueno, termina en una batalla campal prácticamente. Exactamente, termina en una batalla campal que involucra a siete personas. Los tres que te digo que estaban allí en la esquina, había una camioneta propiedad de ellos, pero estaba parada la camioneta, ellos no estaban arriba del vehículo. Se gritan, se amenazan y se desarrollan después los hechos. Eso es lo que dice una de las partes. Otra de las partes dice que estos muchachos, al estar remolcando el auto, habían generado escapes o gases de los caños de escape, y que de alguna manera estos tres que estaban ahí en la esquina se lo hicieron ver, y bueno, y ahí se originó el altercado. La cuestión es que ustedes lo pueden ver en las imágenes. Tremendo, tremendo. Los hombres, fundamentalmente los mellizos, Fernández, de 51 años, con unos palos y unos hierros,
rompen los vidrios tanto del Fiat 1 como del 128. Uh-huh. Y allí, entre los siete, porque en los dos autos había cuatro jóvenes en total, dos que iban en el primero y dos que llegaron a auxiliar, entre los siete se empiezan a agredir, a pegarse, a correrse por la calle, hasta que esto va tomando una virulencia inusitada, uno de ellos con un hierro en la mano y con una llave para... No es una llave cruz, en realidad es una de las llaves que aflojan o aprietan... Sí, tipo L que vienen ahora. Pero de un solo hierro. Y bueno, y con eso empiezan a golpearse y le asesta un golpe muy fuerte, le partió la cabeza. ¿Cuál es el estado de salud en este momento? ¿No? ¿Cuál es el estado de salud de esta persona hoy? Mira, esta persona, afortunadamente, estamos hablando de Raúl Fernández, de 51 uh-huh. años, está en terapia intensiva, pero hoy al mediodía, cuando hablábamos con los colegas en Mendoza, estábamos también con el director del Policlínico Regional de Villa Mercedes, y afortunadamente esta persona evolucionó bien, y en las próximas horas saldría de terapia intensiva, pasaría a sala común. Estaría fuera de peligro. Exactamente, su vida no corre peligro uh-huh. y hacia el fin de semana podría tener el alta. De todas maneras, aclaró el director, la herida fue fuerte, profunda, abierta sobre el cráneo y por el tipo de contusión hay que esperar la evolución semanas y hasta meses en las capacidades cognitivas, en todo lo que tiene que ver con el habla, con la visión. Parte motora puede afectar cualquier tipo de funcionalidad del cuerpo. La evolución después en el tiempo. Daniel, ante esto, hay dos cosas importantes para marcar. Primero, que hay personas detenidas, y segundo, que esto tomó repercusión en todos los medios nacionales. Sí, por lo que te decía, ¿no? Yo te digo, los años que tengo en periodismo no recuerdo una discusión, un altercado donde intervienen siete personas y se golpean de la manera que se golpean. Hasta utilizaron, por allí apareció lo que se llama en artes marciales un nunchaku, uh-huh. había palos, había hierros. Hay cuatro personas detenidas a disposición del juez en lo correccional y contravencional, Santiago Ortiz. Se denegaron a declarar. No sabemos por qué son cuatro los detenidos y no los siete, porque tal cual. Todos fueron agresores y todos fueron agredidos. Y se ven la cara de todos prácticamente en los videos, ¿no? Claro, está a la claro. vista de todos quiénes son. De todas maneras, hay tres jóvenes de 18, 22 y 23 años detenidos y una persona de 48 años, todos integrantes de los dos autos que se ven en las imágenes del Fiat 1 y del 147. Se negaron a declarar y los abogados no pidieron la prórroga de 8 días que la justicia de San Luis habitualmente les permite a la defensa. Uh-huh. Es decir, que el juez en el día de mañana tiene que estar decidiendo si los procesa, de qué manera, y si los procesa los deja en libertad, o si los procesa y alguno de ellos, o a los cuatro, le dicta una prisión preventiva, Javier. Seguramente, bueno, se tomará en cuenta quién es el que propició este golpe más fuerte, ¿no?, que le causó esta herida tan grave, y dependerá también su suerte de cómo evolucione su estado de salud en todo esto. Sí, en realidad lo que se ve en las imágenes, lo que se puede ver allí y testigos que nosotros accedimos... Sí, los estamos mirando en este momento. Es que los agredidos... En realidad los mellizos Fernández y quien está internado son los que primero reaccionan de mala manera agrediendo físicamente y rompiendo los vidrios del auto. Claro. De los dos autos. Ante uh-huh. esa situación, allí reaccionan los otros cuatro detenidos, nada lo justifica, las cuatro personas que están detenidas reaccionan, inclusive se corren por allí, por la avenida, en el medio de los autos que van pasando, tocando bocina. Pudo haber ocurrido un accidente vial. Totalmente. Se totalmente. Refugian en un comercio. En una mueblería, sí. Uh-huh. La verdad que una cuestión que se fue de las manos, Javier. Tremendo, tremendo, realmente. Daniel, nada más que agradecerte, saludar, por supuesto, a toda la ciudad de Villa Mercedes. Un abrazo enorme desde el sur del país. Te cuento que estamos con temperaturas realmente bajas por estos días, como también. Es habitual. Así que, bueno, un fuerte abrazo desde acá y nuevamente el agradecimiento. Y un saludo a todo el equipo de TVO allá en Villa Mercedes, que bueno, siempre está al pie del cañón. Y, bueno, en este caso también tomando repercusión nacional con esta...
con esta triste información, porque en definitiva habla un poquito de cómo estamos hoy como sociedad. Así que un abrazo y muchísimas gracias. Exactamente. Yo para ustedes, amigos, no conozco gallego, pero tengo sentimientos encontrados porque mi abuelo trabajó muchos años allí en los frigoríficos de Gallegos, de Puerto Deseado. Es uno de los fundadores del Sindicato de la Carne en el sur, así que los sentimientos son muy encontrados con el sur del país. ¿Habrá alguna visita próxima? ¿Por qué no? Ojalá, porque me lo debo desde el punto de vista personal, conocer Gallegos y Puerto Deseado. Un fuerte abrazo, Daniel, y un saludo para todo el equipo de TVO. Muchísimas gracias.